kojima se leče ljudi od koronavirusa od sutra čuvati vojska. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo da bismo sačuvali naše roditelje, da bismo sačuvali naše stare. Shvatili ste da velika međunarodna solidarnost u stvari ne postoji. Evropska solidarnost ne postoji. To je bila bajka na papiru. Ja sam danas uputio posebno pismo, jer mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu. U ovoj teškoj situaciji to je Narodna Republika Kina. Tražili smo sve od Kine. Tražili smo čak i da nam pošalju lekare. Naši lekari već postaju umorni. Ne smemo da dozvolimo ulaz korone u bolnice. Zato će bolnice u kojima se leče ljudi od koronavirusa od sutra čuvati vojska. El presidente serbio Aleksandar Vučić ha dado la bienvenida a los médicos chinos que han llegado al país a ayudar a atajar la propagación del coronavirus. Vučić también agradeció a China el envío de 4 lotes de ayuda médica. Aunque China aún no ha terminado su lucha contra el coronavirus, dicen que ayudarán a Serbia como hermanos de hierro. Los serbios nunca olvidarán esta bondad. China es un viejo amigo y seguirá siéndolo para las futuras generaciones. Han demostrado ser nuestro amigo. Sabemos cómo devolver esta bondad. Si algún día tienen dificultades, aparte del amor y el respeto, les proporcionaremos un apoyo que nadie podrá igualar. El avión aterrizó el sábado con el mayor cargamento de ayuda para Serbia, que incluyó dispositivos médicos y equipos de seguridad. Vučić besó la bandera china en una muestra de gratitud y los 6 expertos chinos se reunirán con sus homólogos serbios para debatir las medidas de contención. Hasta la fecha, Serbia tiene 171 casos confirmados y una muerte. El viernes, el gobierno ordenó el cierre de cafeterías, restaurantes y parques e introdujo un toque de queda de las 8 de la tarde a las 5 de la mañana. CGTN en español.